Muy buenas noches, chicos. Estamos en las da series. Hola, buenas noches. Estamos en las da series. Noche de jueves. Vemos en este momento ahí la ficha de la segunda carrera, circuito de Sardeña, circuito de carretera A. Bueno, ahora nos ha cambiado a los resultados. Espero que lo veáis bien. Uli en primera posición, quedó la semana pasada. Alex en segunda. Caruso en tercera. Javi en cuarta, Rulio en quinta, y se me cambia otra vez, qué rápido se me cambia. Kawin, a ver si lo puedo modificar. Porque esto... A ver si ahora va más despacito. Vamos a ver, en la quinta Rulido, en la sexta Mahoney, séptima Magneti, octava Canijo, novena Curro, décimo Tonio, undécimo Herbie, duodécimo Nacho. Voy a bajar un poquito esto. Bueno, tenemos un circuito de carretera a 50 minutos, todos los compuestos por usar, consumo de neumático por 9, de gasolina por 7. Y seguimos donde me había quedado con Magneti, séptima, Canijo octava, Curro novena, Tonio en décima, Herbie en undécima, Nacho duodécima. No, esto ya son out, ausencias. Y bueno, tenemos una carrera emocionante por vivir. Vamos a ver si me va esto. Vamos a pista con Canijo. No sé si me oís bien. Se me ha quedado esto del chat. No os veo el chat. Voy a ponerlo. Ahora. Hola, muy buenas, Hugo. Gracias. Muchas gracias por estar ahí. Voy a bajarle un poquito más el micro. Parece. Ahora muy bajo. No se sube un poquito. Ahí. Mejor. Vamos a acercar un poquito más. Ya que podemos. Hoy no corremos. Vamos a pasar a la escena de la carrera. Nos vamos con los chicos. Esta semana ya tengo bien el overlay. 37 edición, febrero de 2024. La semana pasada no sé qué fecha tenía. Que era bronce B y en la balanza me fijé que estaba fechado. Y bueno, poco a poco vamos mejorando. Vamos con Uni, que es el que abre la carretera para todos. Vamos a irnos para atrás, no nos vemos a muchos, pero super diseño de Lunatic, Uli, la bandera de Cataluña. Buenas, David. Un saludo, mi adiós ahí, el cacharrito de VIP, ¿eh? Eres VIP en el canal, tú. ¿Eh? Te quejarás. Vámonos a hacer un repaso a los diseños un poquito. Vamos a Carijo, una cabra. Uatracity Team.
bastante, bastante, no va a haber rebufo aquí para nadie. Buenas noches a los cuatro espectadores que tenemos. Un saludo a todos. Noche de jueves, noche de dar series. Tenemos a Rulido peleando con Mahoney. Ya está Mahoney peleando antes de la carrera. Ya en la contrarreloj, ya peleando. Y la clasificación. ¡Qué peleón! ¡Sí, señor! Eso nos gusta. Nos gustan los peleones. La semana pasada ya le dije que le había dado el premio al piloto peleón. Esta semana me parece que va camino a ello también. Peleando con todos, sí señor. Qué grande. Vemos a Alex del equipo. Vemos como Uli ya marca el mejor tiempo de momento. Vamos a poner un poco de... Ahora se van a fijar todas las posiciones y van a volver locos. Vamos con Castro. Detrás de Mahoney, de GR8. Que quiere el rebufo para dar unas décimas a Mahoney. Vale, yo Piqué, un saludo a todos los chavales. Vemos a Caruso en cuarta posición de momento. El equipo, a ver si pone por ahí. Caruso Sport Team, del equipo Caruso Sport Team. Tiene su propio equipo Caruso. Super logo. Lo tiene ahí el capó delantero. Vamos un poco para atrás. Con Dani podemos estar antes. Con Mahoney, el super diseño de Das. A ver si la semana que viene me hago lo del Twitch y puedo poner encuestas, tío, y os hago ahí para que hagáis una encuestilla a ver quién es el que creéis que va a ganar la carrera. Vemos que se acaba la clasificación. Uri en primera posición a 192 de Alex. Segunda posición. En tercera posición Mahoney a 884 de Alex. En cuarta posición a Castro. En quinta posición Caruso. En sexta posición tenemos a Canijo. En séptima posición tenemos a Javi. Y vamos a darle a los resultados. En octava Magneti. Magneti que le casteé ayer también en la Merquia. En novena posición Herbie. En décima posición, Tonio, del equipo Coco. En la undécima, Alfrecón. Duodécima, Curro. En la... decimotercera. Decimotercera, Nacho. Y en la decimocuarta, el equipo Sark Rulido. Sin marcar tiempo, los últimos dos van a hacer no cual y Chayeng. Son los dos pilotos más animados de la parrilla. Vámonos. Vamos a poner la cara, ¿eh? Televisión, cámara. Vamos a esperar a que se apaguen los semáforos y empiece la carrera. La supercarrera de las dos series. Se encienden los semáforos. No por nada, que se lo van a perder. Uli, que protege la primera posición. Cuidado con Alex, que sale muy bien, pero protege muy bien. Mahoney, que quiere meter el coche.
Pero Uli protege por dentro. Alex, lo mismo. Y Mahoney por fuera quería rascar algo. Vamos a... Kelvin está para... Cuarta posición, Caruso. En quinta, Castro. Vamos a poner... Esto... Y vamos a ver las diferentes estrategias que tienen los chavales de hoy. Vamos un poco para atrás, los chavales. Hay muchas peleas por aquí atrás. Vemos como hay un corredor que se ha quedado parado en mitad de la pista. Y es Javi. Es Javi que se ha quedado parado, Javi. Uy, 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 tenemos problemas. Vemos Uli cómo coge distancia. 1,5 segundos de Alex. Mahoney, ese coge, está su cola. Uy, vemos a Alex con problemas. Vamos a ver qué ha pasado. Uy, vemos cómo ya tenemos un poquito más. Creo que nos da el tiempo. Como Alex iba adelante. No sé si esto ya es pasado. Uy, ha tenido el choque ahí contra la barrera. Sí, señor. Problemas para Alex, que pierde dos posiciones. Vámonos al directo. Vemos como Alex entra, ha tenido un choque frontal. Y no quiere problemas, no quiere perder tiempo. Son 50 minutos de carrera. Alex, que ha entrado con neumáticos medios, parece que se os querrá quitar ya y usar solo blandos. Es como Uli pone tierra de por medio, 3,7 segundos con Caruso. A Jori, que no quiere perder su rueda. Un segundo ya. Tiene que apretar para acercarse al rebufo y no perder la estela de Caruso, que puede ser muy buena. Para agarrar combustible, neumático y de todo. Es como Castro viene en cuarta posición. ¡Uy! Mahoney derrapa. Problemas para Mahoney, pero controla muy bien. Y tira para adelante. Para atrás. Vemos como Canijo viene en quinta posición a 2 segundos de Castro. San Magneti ya está a 5,5 segundos. Y la sala no va muy bien, y por lo tanto tienes que repostar. No sé si se me oye bien, se me oye mal. Nacho viene por detrás. Pegadita su cola. Aquí hay pelea, ¿eh? Aquí hay pelea entre estos dos. Y los otros dos. Nacho y Curro. Lo mismo. No, Curro y Herbie. Kerby, que se apunta a la fiesta, vemos como cierra mucho la trazada, quiere ganar unas décimas. Kerby tiene a 6,2, al frecón, va cogiendo distancia. Pelea, uy, derrape de Curro, choque contra la barrera. Veremos, han tenido daños en la parte delantera, en la parte trasera y en la rueda delantera derecha. Veremos si opta por entrar al box. Vemos como Brunido gana la posición. Curro porque se ha chocado y Alfrecón porque va sancionado. Al final, Rurido se lo lleva calentito del equipo Sark. Vámonos
a 17 segundos al Magneti. No sabemos si ha tenido algún problema. Probablemente. Puso muy nervioso. Muy difícil. Buenas noches de jueves en las dos series. En la supercarrera de Bronce B. El canal de PRN Melenas. El canal de las supercarreras. Vemos a Uli como pone tierra de por medio. 10 segundos ya casi. Uli va martillo pilón. El equipo Lunatic. Muy buenas noches, chicos. Estáis invitados a dar al corazoncito. Coger sitio, acomodaros, iros a por un refresco y vamos a ver esta emocionante carrera. Vámonos con Caruso en segunda posición. Como tiene a Castro a 4 segundos. Caruso quiere coger distancia, quiere un buen puñado de puntos que le da esa segunda posición. Distancia Castro, y se le ve en la pantalla. Vámonos con Castro y Mahoney. Castro en la posición, Mahoney en cuarta, un segundo de diferencia entre ellos. Oímos como chirría las ruedas blandas con el desgaste. Mahoney de un golpe en la parte delantera que le va a lastrar todo el primer stint. No quiere entrar a box sin perder unos preciados segundos que le dan estar en la cuarta posición. Va como un avión Mahoney, aún teniendo el morro delantero roto. Vámonos con Canijo. 1,7 de Mahoney. Voy a acercarse a él, la cabrita. La cabrita loca. Un saludo a todos los pilotos que me estarán viendo luego repetido o mañana. Espero hacer lo mejor posible. Poco a poco con las carreras iré mejorando. Son mis primeras carreras. Pues han hecho 3 segundos de Canijo. Saludo, capo. Espera, que ha venido el capo. Espera, espera, que esto se merece. Ah, no tengo aquí la cámara. No tengo aquí preparada. Me queda, estás loco con la cámara. Te iba a saludar y todo. Ay, qué pena. Pero bueno, te voy a poner, te puedo poner, mira. Te puedo poner, vámonos a ver un poco la ficha de la carrera. Y aquí sí que te saludo. ¡Vamos, capo! Un saludito, ay. ¿Qué pasa? Vámonos ahí en la primera posición con Uli. A 14 segundos de Caruso. Poniendo tierra de por medio. Uli, que ya ganó la primera carrera, como vemos ahí en la clasificación de la semana pasada. Ahí vemos la ficha, 50 minutos de carrera, todos los compuestos obligatorios. Un desgaste de por 9 los neumáticos y por 7 la gasolina.
vamos con Caruso, vamos a ver si hay alguna pelea por ahí atrás. Bajoni que se quiere acercar a Castro. Bajoni que estaba peleando ya en la clasificación. Pero ahora Caruso, Castro le ha cogido distancia y no consigue llegar a él con el morro delantero roto. Pero vemos que Canijo se acerca un poquito. Van todos bastante separados, un segundo y medio de diferencia, 2 segundos, 6 segundos entre Nacho y Coco. Antonio, perdón. Luego, venga, vamos a darle que poner ahí en grande la carrera, los chavales se lo merecen. Bandera amarilla, vemos como había algún problema, parece que Canijo ha tenido algún problema, vamos a verlo. Vemos como entra en la curva. Hace un sobreviraje y se queda ahí clavado. Qué pena, Canijo. Está haciendo un carrerón. Y ahora vemos cómo se ha quedado detrás de Antonio en la séptima posición. Capo, carrerón ayer hiciste, ¿eh? Enhorabuena, tío. Estás. Te sales. Eres un grande. Canijo, vemos cómo entra el box, vemos el baile de boxes, cómo empieza. Canijo que ha roto y opta por entrar en box tempranito, antes que nadie. Vaya carrerón de que marcaste. Toda semana llorando de que si voy a bajar, voy a bajar. Qué llorica que estás hecho. Vemos cómo se sale al fregón, tiene problemas. Ha roto el coche. Estamos viendo muchas roturas de coches. Estas curvas complicadas y rápidas. Vemos como Curro también tiene el coche destrozado por la parte de adelante y de atrás. San Magnetti, que no sabemos qué le ha pasado en la segunda vuelta. Pero vemos que ha hecho 2,8 segundos. Vemos cómo le va a meter el coche. Magnetti le mete a Curro con el coche todo roto, no puede defenderse. Y San Magnetti, décima posición. Vemos cómo viene una pelea por aquí atrás. Como tiene una pelea, entre Rulido también le mete el coche a Curro. Rulido que se aprovecha y quiere meter el coche a San Magnetti también. Se mete Rulido, décima posición. Enorme adelantamiento de Rulido. Para ponerse en décima posición. Como Canijo ha salido ahí en medio de toda la pelea después de entrar al box. Y veremos con estas ruedas de compuesto medio que es lo que puede hacer. Vemos esta parte de atrás que está que echa fuego. Se mete el coche el uno al otro en una misma curva, se meten tres a la vez. Vemos a Curro con problemas. Caruso en primera posición, vemos que Uli habrá entrado en el box y sale en cuarta posición. Muy bien, Uli carrerón. Pero vámonos aquí con todo el peleón, ¿eh? Alfrecón, Rulido, Magnetti, Rulido, noveno, octavo. Octavo Rulido, remontadón de Rulido, que viene desde atrás, con el coche roto también. Ah, no, este es el Frecon. Este Rulido que comanda el grupito de atrás. Frecon, Magnetti, Tonio. Magnetti. Canijo. Canijo y Curro. Vamos con Caruso liderando la carrera que se mete en el box. Justo. Lo siento, Caruso. Castro, que se mete también. Bajoni, veremos qué estrategia. Y Bajoni sigue. Bajoni sigue, se pone en cabeza de carrera. Veremos cuántas vueltas le quedan de combustible. Uri ya está en segunda posición a 3,5 segundos. Qué pedazo pilotazo, Uli. No
una demostración de pilotaje. El piloto catalán del equipo Lunatic. Pablo Scopajoni, líder de la carrera. Veremos si entra en esta vuelta o se queda pista. Helvin tiene la tercera posición a 15 segundos, 16 segundos de Uri. Pero Helvin tiene que entrar también, igual que Mahoney. Caruso viene en cuarta posición, que ya ha entrado. Y recortando tiempo a pasos agigantados. Se está mordiendo la diferencia con Helvin. Helvin va con neumáticos duros, Caruso con medios. Mahoney para en el box. Mahoney le han llamado del box para cambiar los neumáticos. Vemos como Uli recupera su primera posición. A 20 segundos de Caruso. También la vuelta rápida de carrera en este momento, que la ha hecho en la tercera vuelta, 1.33 268 milésimas o centésimas, perdón, no centésimas, no son tres. Uy, problemas para Uli con el compuesto blando. Vemos como Uli no ha llenado el depósito a tope, así que hará una estrategia un poco más corta con los neumáticos blandos. Vamos con Caruso en segunda posición. El diseño blanco y negro del equipo Caruso Racing Team. Vemos cómo abre el DRS para coger un poco de velocidad, punta más al final de recta. Hola, muy buenas noches, Alcón, compañero. Vemos como Uli tiene la carrera en el bolsillo con 20 minutos de carrera realizada solo. Saca 23 segundos. Caruso en segunda posición. En tercera posición a Castro de GR8. En cuarta posición a Nacho. No sé de qué equipo es. He ido antes, pero vamos a verlo. Vamos a verlo. Divisiones, cuadra, escudería, alfista, Sid Racing. Bueno, pone adelante, ¿no? Alfistas. Alfistas, señor. Vemos en quinta posición a Mahoney del equipo DAS. Lejos de esta noche. Sexta posición del equipo SAR, Carlos Lido, 64. En séptima posición del equipo Goat, a Canijo. En octava posición, Antonio del equipo Coco. En novena posición, a Herbie. Como están juntitos este segundo grupito, ¿eh? Este grupito está viendo mucha pelea. En décima posición a Alex del equipo Alfistas, también creo, ¿no?
en décima posición a Magnet, y vemos cómo la ha doblado ya Uli del equipo Eran, del equipo Spartan. Tenemos a Curro en duodécima posición. Vamos a ver si Curro tiene equipo. CST. Caruso, Racing Team también, ¿no? Caruso, vemos cómo tiene problemas. Curro se ha puesto nervioso. La mala suerte de Caster, como dicen. Vámonos con Alfredo en decimotercera posición. Alfredo, parece que no tiene equipo Alfredo, o por lo menos no ha puesto los colores. Vemos cómo se chocaba también un poco. Uy, problemas, bandera azul para Alfredo. Y vámonos con Uli un poquito. Vámonos dentro del coche del líder de la carrera y líder del campeonato. Equipo Lunática, Uli 7C, carrerón de este señor. Vamos a quedarnos un poquito con él, porque está haciendo una auténtica exhibición. Arena está frenada fuertísima. Saludo Halcón, espero que te recuperes, campeón, espero que no sea nada, ¿vale? Ya lo he leído por ahí, lo siento, tío, mucho ánimo, campeón, eres un crack. Sería, pensaba que sí. Es un grado este de una un estatuillo. Las cachapas. Mira Dani, hostia, David. Es que antes ha entrado Dani y es que os pedís unos putos nombres, tío. Joder, me volvéis loco, hostia. Vamos con Caruso en segunda posición. Si has visto que Lobato sigue en la zona, que antes de la mañana tenía llamadas suyas, a ver si iba a firmar o no iba a firmar o qué pasaba, tío, que me quería dar suyo ahí con el Cucurela, el Cucurella y el de la Rosa. Vamos a entrar en la posición con Castro, no me líes, vamos. Me lías, me distraes. Vamos a poner la cámara de televisión, que es súper bonita. Vemos a Castro del equipo GR8. Un diseño negro y verde, bonito, bonito. Muy buena tercera posición que tiene Castro. Tercera posición, que es muy buena posición, el cajón. Una satisfacción quedar tercero en semejante competición como las dos series. Una competición importante.
vamos, Mahoney cuarta posición, vemos como Nacho se quiere acercar a él, quiere arrebatarle la cuarta posición, pero Mahoney no se lo va a poner fácil. En un par de carreras ya conocemos a Mahoney, sabemos que es un piloto peleón, no se lo va a poner nada fácil. Segundito a Nacho. Vemos a Nacho con problemas. Vemos a muchos con problemas ahí debido al desgaste de neumáticos. Tiene un sobreviraje exagerado, tiene que controlar el acelerador muy mucho, suavecito, porque si no parece que hay falta de grip en la pista. A 18 segundos, a Antonio a 10. Parece que va a tener un final de carrera bastante tranquilito. Si no tiene ningún problema, vamos con Garijo. ¿Cómo se pelea con Antonio? Antonio que se va para el box. Una pena la pelea. Para Garijo es un alivio, pero para nosotros es una pena. Podríamos ver las peleitas. Herbie con los colores del equipo Williams. Vemos como líder. Para en el box. Ya se estaba quedando sin gasolina. Va a rellenar el tanque y cambiar las ruedas. Parece ser que va. Ha elegido ya el compuesto blando otra vez. Si no me confundo, creo que ha salido con el medio. No, el medio. Sale con el medio. Vemos que ha llenado el depósito. Y probablemente ya no vuelva a pasar por el box. Vámonos con Caruso, líder de la carrera. Ocho segundos de Uli. Vemos cómo se ha marcado en la anterior vuelta su mejor tiempo, 1:34.800. Una bala Caruso liderando la carrera. Vámonos con Uri, segunda posición. Ay, se me ha cambiado la bala sola. Caruso, Castro, tercera posición. Mahoney cuarta posición, Alex quinta, Canijo sexta. Vamos con Herbie, le quiere meter el coche. Vamos a hacer un repaso rápido, volvemos con estos, que es donde está la pelea, con estos tres. Canijo, Herbie, Rulido, vaya pelea que están teniendo. Vamos a hacer un repaso, Herbie, Rulido y Nacho, séptima, octava, novena. Tenemos en décima posición a Antonio, undécima Magneti. Están juntitos, también estos. Uno tuvo décima, 42 segundos, pero Alfregón lo tiene a 7,4 y Alfregón a 7,7 de curro. Vemos cómo viene roto, pero no quiere parar. Tiene una estrategia, parece ser que con el compuesto duro
un stint bastante largo y no quiere parar antes. Y vámonos con, pues, que os he dicho, el séptimo Garijo, como se mete al box. Vemos cómo se quedan en pista Rolino y Herbie. Creo que Rolino venía por atrás y le ha ganado la posición a Herbie, creo. Cara Herbie ha Rulido y entra en la pelea, quiere unirse a la fiesta. Vamos a ver. Vamos a Canijo y Magneti de pelea. Magneti echándole el aliento a Canijo. Intenta ponerle nervioso, pero Canijo aguanta como un titán en el momento. Quiere deslumbrarle con los colores metálicos del coche de San Magneti. Mahoney, pero Mahoney vemos cómo va con un desgaste exagerado. Mahoney en esta se va para los garajes a reponer combustible y cambiar los neumáticos. Caruso, vemos cómo ha entrado ya. Segundos a Castro. Vemos a Nacho y a Ares en séptima y octava posición, compañeros de equipo. Como ha parado Mahoney en el box. Vemos a Antonio como tiene a Alex a 20 segunditos y trabaja por recuperar esa distancia. Vemos como han parado el box, ¿eh? Estas vueltas está viendo baile. Vemos a Magneti pegándose con Canijo otra vez. Se asoma por el retrovisor, pero está muy lejos. Vemos cómo se acercan, ¿eh?, a Herbie los dos. Hay peleita buena aquí. Herbie, que acaba de pararle en el box, viene con los neumáticos fríos. Canijo viene ya con los neumáticos calentitos y con el cuchillo de los dientes, porque San Magneti va a tener que parar y se va a quitar enseguida de detrás. ¡Uy! Canijo toca el piano y derrapa. Pelea, pelea, pelea. Lo que nos gusta.
sí. Una pelea desde atrás, una lucha incesante. Si no es con uno, es con otro, y peleando todo el rato. Me encantan estas carreras. En la parte de adelante, Juli está dando un recital, pero al final, lo siento por él. Es como Verstappen, que en la televisión sale poquito, porque saca un mundo a cualquiera y no tiene ninguna pelea, rodando solo como un reloj, curva a curva. Las da calcadas, vemos su tabla de tiempos, cómo va clavando los tiempos, va rodando como un reloj. Y vámonos a ver la peleita, que no me nos gusta, lo siento chicos. Vemos a Caruso en la segunda posición, vamos a dar un repaso y nos quedamos en la pelea, o luego volvemos a la pelea. Vemos como hay mucha diferencia entre los tres primeros clasificados. Pero cuidado con Rulido, que está en cuarta posición, Rulido desde atrás. Viene con el cuchillo de los dientes, dejando atrás al rival que se cruza la pista. Hoy el piloto peleón, el premio se lo puede llevar Rulido. No podemos hacer la encuesta todavía, la semana que viene ojalá pueda hacerla. Pero os pregunto a ver qué, para vosotros, quién está siendo el piloto combativo del día, de la noche, del jueves, jueves de las series, la sala bronce B, emocionantísima. Como todos los jueves, aquí en el canal PRN barra baja melenas. Dale al corazoncito si os está gustando. Venga, David, un abrazo. ¿Va a ser el sábado, Noeta? Yo lo más seguro que vaya. O sea, que nos vemos. Venga, buenas noches, David. Que descanses. Agur. Gracias por pasarte. Vámonos con Majoni y Alex pegándose. Majoni ya ha oído lo del piloto peleón y ya quieres en él otra vez. Bonita pelea aquí, le está haciendo sándwich al equipo DAS, entre el equipo alfistas. Agur. No parpadee, que se lo pierden, Daniel. Que antes me he confundido, tío. Entre el rato de gimnasio más cachapas, me volvéis loco, tío. Me habéis confundido. Yo antes pensaba que eras David, tío. Es que me liáis, no me jodas, tío. Vamos a Alex en cuarta posición, luchando con Majoni y su compañero de equipo Nacho. Bonita lucha aquí entre estos tres. Veremos si llegan Majoni y Nacho. Alex no quiere que lleguen, pero nosotros queremos que lleguen, queremos la pelea. Alex quiere escaparse, quiere acercarse a Castro. Tarea difícil en el día de hoy acercarse a los tres primeros, que están haciendo un carrerón sin errores. Vemos muy pegadito a Nacho. Su coche es una prolongación del coche de Majoni. Dani, es que eso lo he dicho de no parpadear, que se pierden al principio, es cuando hay que decirlo, que es cuando lo decían. Vemos a Nacho cómo le mete el coche a Majoni y consigue la quinta posición. Vamos a verlo desde la cámara de Nacho, ¿no? Desde la cámara de Nacho. Cómo le mete el coche y coge la posición. Y ya vemos por el retrovisor a Majoni cómo se mete detrás. Y ahí están peleando los dos. Vemos cómo se abre y se cierra el DRS.
¡Uy! Se va para el box. ¡Qué pena! Vamos a ver a los chicos adelante. Castro. El equipo GR8. Como tiene doblado al fregón, pero le pasa sin problemas, se ha apartado muy bien para no molestar al segundo clasificado. El equipo Caruso Racing, Caruso. Vamos a ver si vemos la clasificación. Vamos a ver dónde está Caruso. Vamos a ver la pasada Caruso por la posición. Segunda, ¿eh? Vemos ahí en segunda posición y en cuarta en este momento, porque Uli se llevó la carrera. Ausente Bonía, creo. Una pena, Castro. Muy que va en tercera posición. Y está haciendo una muy buena carrera. Vámonos otra vez con la carrera. Siete minutitos de carrera, qué rápido se le pasan las carreras cuando uno se lo pasa bien. Vemos a Uli entra en box. Yo pensaba que no iba a parar ya, pero vemos que estaba sequito de combustible. Caruso va a aprovechar para ponerse en primera posición. Entra también a repostar. Cambiar la estrategia al líder de la carrera y líder del campeonato, Uli. Uy, problemas para Castro. Vemos cómo se va el aro. El desgaste ya es pronunciado. Y cuesta parar a esta bestia de coche. No hay al final de recta tanto Brink como Alcañiz el otro día. Está la recta negrita, llena de ruedita. Estaba lleno de rueda, ¿qué pasa? Qué bien lo pasamos, Daniel. Vámonos para atrás un poco. A ver si hay alguna pelea. Vámonos con Mahoney a 16 segundos de Caruso. Vemos como Alex está en el box en quinta posición, pero sale ya 15 segundos de Mahoney. Pero vemos como viene reunido como una bala y coge la quinta posición de Alex. Quiere los puntos para él, reunido. Vemos como abre el DRS. Vamos a ver a Alex desde la cámara de reunido. Cámara de persecución. Es que tengo que dar al justo y para abajo y se ve raro así, tío. Mira que tiene una cámara solo esta. Es como coge un segundito de distancia, pero Alex se ve en la frenada. Recorta distancias, Alex. Quedarnos con ellos un instante. A ver qué pasa, bandera amarilla. Problemas para Mahoney, parece. Pues no, parece que Mahoney no era. ¡Uy! Un doblado.
¡Qué pena, Curro! ¡Qué pena! ¡Uy! Una pena, Curro, que no consigue doblar el pochazo de esta liguilla de este mes. No sabes cómo se mete por fuera. Se va un poco largo, veremos subido. ¡Uy! Subido en aceleración. Vamos a verlo. Como se va un poco largo, Alex. ¡Ay! En la salida ha roto el morro delantero y la rueda izquierda. Una pena. Con Rulido, que estaba haciendo un carrerón. Una pena, porque empaña un poco el carrerón que estaba haciendo. Pero no hay que quedarse con eso, Rulido. Hay que quedarse con que has batallado, has peleado, has... Seguramente te hayas divertido y es lo que importa. Es lo que importa. Son solo unos puntos. En la próxima carrera podrás resarcirte. Vamos a Herbie, ¿eh? ¿Cómo quiere aprovecharse del accidente que ha tenido Rulido? Una pena el sobreviraje que ha tenido en la salida de la curva. En el momento que estaba en paralelo con Nacho. Luchando por la posición de tú a tú. Acerca de la vez a Rulido, pero no termina de llegar. El delante es un doblado. No estoy seguro quién es. Igual es Caruso, ¿no? Vamos a acompañar de Caruso. Curro. Bandera azul para Curro. Vemos cómo se aparta perfectamente y deja pasar la pelea bien Rulido. Luchando con Herbie. Nos hemos perdido la anécdota de Herbie. Vamos a quedarnos con ellos un instante. Vemos dos minutitos para que termine la carrera. De principio a fin, peleada. Estos chicos de atrás, los chicos de atrás nos han dado un carrerón increíble, pero uf, alucinante. Alucinante. Vemos a Mahoney en tercera posición, ¿eh? Cuidado, porque ya a dos minutos de final ya nadie va a parar. Y Mahoney se va a meter el cajón en el bolsillo. Vemos a Mahoney con el compuesto duro, ha sido elegido el último stint. Veremos cómo viene Alex por detrás. Me está recordando mucho, no le va a dar tiempo, pero cuidado, que pueden llegar ajustados. Yo calculo que no creo que le dé tiempo. Bueno, estamos dos espectadores ahora solo. A ver, quería preguntaros a quién creéis que ha sido el piloto combativo de hoy. Un premio a piloto luchador, piloto peleón. Yo creo que hoy ha sido para Rulido, yo creo. Sin desprestigiar a Mahoney, que se lo llevó la semana pasada y hoy se está haciendo un carrerón, se va a llevar la tercera posición, se va a subir al cajón, a desencorchar el champán. Y eso es siempre una gran satisfacción. Vamos a ver, en cuanto dejar el tiempo y pasen por meta, se acabará la carrera para ellos. O sea, vamos a estar un poco atentos. No sé, hay un coche parado. Vemos a Freco, se ha quedado parado. Uno, dos segundos y se acaba la carrera para Alex, última vuelta.
Bajoni, última vuelta también. Ha perdido Bajoni. Algo le ha pasado a Bajoni. Algo le ha pasado. Se ha quedado sin gasolina también. Se ha quedado sin gasolina Bajoni. Ha calculado mal. Uy, pero ahora está acelerando. Uy, pensaba que se terminaba ya. Vemos como Castro ha cruzado la línea de la meta ya en quinta posición. Nacho en sexta, Herbie en séptima, Rubio en octava, Canijo novena, Tonio décima, San Magnet todavía está para entrar, Curro en duodécima, Alfred Gore en décima. Vemos como Uli ha pasado. Carrerón de Uli, Carrerón, enhorabuena Uli. Lo siento por no haberte mostrado. Lo siento un montón. El mismo paquete que soy, a ver si lo voy cogiendo a esto, porque... Vemos a Caruso como va a cruzar la línea de meta. Bandera para los cuadros, para Caruso, del equipo Caruso, la City. Jaeses. Nos saluda. Vemos a Alex como va a entrar en tercera posición. Al final el cajón va a ser para Alex. Qué pena, Mahoney, tenía el cajón en el bolsillo y un fallo de cálculo en el combustible. Por unos segunditos no ha entrado él en tercera posición. Por unos segunditos de nada. Una pena, pero... Claro, ahora ya ha entrado el quinto y ya no le va a pasar, pero... Ha tenido mucha suerte Mahoney, sí señor, lo tenía todo calculadito. Se va a meter en el box Mahoney. No va a cruzar la línea de meta, se va para el garaje. Pues esto ha sido todo por hoy, vamos a hacer Uli primera posición, a 30 segundos Caruso, a 16 segundos Alex, a 42 Mahoney, pero yo creo que más. A ver, ahora veremos. Victoria, primera posición de salida, carrera limpia y victoria para Uli 7C del equipo Lunatic. Enhorabuena, Uli. Enhorabuena a todos. Segunda posición para Caruso a 30 segundos. Alex, tercera posición. Cuarto Mahoney a 1 minuto 29 segundos. Luego tenemos a Castro en quinta posición, doblado con una vuelta. Tenemos a sexta posición a Nacho, doblado también. En séptima posición a Herbie. En octava posición a Rubido. En novena posición a Canijo. Décima posición Tonio. Undécima posición Magneti. Duodécima posición Curro. Décimo tercera Alfrecón. Y decimocuarta, Javi GRV99, no completado, es el que se ha quedado parado en la línea de meta cuando se ha apagado el semáforo, se ha quedado clavado, no sabemos si es que justo se había levantado o es que se ha quedado pillado con un bug, porque últimamente el juego va muy mal. Así que vamos a dar gracias por la carrera, ha sido una carrera impresionante, ha sido divertido. Vamos a sacar a los resultados por si acaso sea algún problema. Una captura. Mira que la clasificación se nos ha ido la olla y volvió a poner la repetición por si... Yo qué sé, pues si hace falta. Pues el anfitrión ha terminado la partida. Pues... Pues nos vamos con... Esto, no sé por qué está siempre pequeño. Pues nada chicos, esto ha sido todo por hoy. Estas han sido las dos series. Una super emocionante carrera.
que todos los jueves por la noche nos va a dar muchos adelantamientos, mucha emoción y muchas ganas de enseñaros las ideas que puedan surgir en la carrera. Sin dilatar esto mucho más, buenas noches y voy a ver si os puedo hacer una raid con alguno que haya empezado algo más tarde por algún problema o algo. Voy a echar un vistazo, darme un segundo y hasta mañana. Mañana nos vemos, mañana tenemos un campeonato Nissan GTR de Nissan. Hasta mañana. Agur. Os quiero, dale al corazoncito.